quítate la bandera. Ahí va, se fue. Excuse-moi, Roberto parla. Merci beaucoup. Eh bien, ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir le petit prince de la salsa, de recevoir une des figures les plus importantes de cette musique afro-caribéenne. Avec nous, Yuri Buenaventura! ¿Cómo se va, Yuri? Se va très bien. Bonjour, Peggy. Bonjour, Yuri. Bonjour, Guillermo. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está, Robertico? Muy bien. Bah, très content de t'avoir. Ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu en France. Depuis un mois à Paris. Depuis un mois à Paris. Donc, ça veut dire que tu vas revenir? Oui. Et Peggy vient de s'évanouir là, donc tu vois, tu pourras le voir tous les jours maintenant. Voilà. Yuri Buenaventura, on va le retrouver dans quelques instants et on va s'écouter cette chanson qui nous a permis de connaître tous Yuri Buenaventura, la version salsa de Ne me quitte pas, c'est sur Latina. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas, moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine. Bonsoir Yuri. Bonsoir. Bon festival. Yuri, oui, oui, oui. Bah, non, prenez une photo. Avec oui, un plaisir. Thomas Seca, Thomas Seca. La salsa. Gracias, muchas gracias. Yuri vient de Buenaventura, c'est pour ça qu'il t'a pris ce nom artistique. Buenaventura, pour ceux qui ne connaissent pas la Colombie, c'est sur la côte pacifique de la Colombie. Oui. Et c'est un endroit assez hallucinant où finalement les racines africaines sont très très importantes, que ce soit dans la musique, dans la culture, dans la peau des gens aussi. Hein. Yo creo que lo primero que uno visita Buenaventura, antes de visitar
a alguien, uno visita un espíritu. O sea, uno entra, y aquí estamos bajando como esa cordillera, y va a haber un momento en que yo le diga, a partir de esta curva, negro. Todos queremos la tierra donde nacimos y todo, sí. Pero yo creo que Buenaventura, por ser estar en medio de la selva y tener tanta magia alrededor, los indígenas en Vera, la negritud, es demasiado mágico. Yo creo que uno nace en medio como de un embrujo, como en medio de una bola de energía verde y de misterio que como que te sobrepasa. Para mí esta es la puerta del África colombiana, del África colombiana. Esto es como una puerta dimensional de la música, para mí. De aquí para allá cambia el sonido cultural. De aquí para allá, ya es el mundo del tambor. Y hacia allá está Cali, el Valle del Cauca, Bogotá, París. En un hermoso barrio, Viento Libre. Y en ese tiempo estaba acercándose las fiestas de San Buenaventura, que eran en junio, y era mayo, mayo 19, y ese tambor y la marimba y esos guasá, y bueno, la bulla más berrionda. Y entonces me tocaba ir cada ratico a decirle que era la bulla porque iban haciendo un mi niño, ¿entendés? Entonces, bueno, paraban un momentico y volvían y arrancaban con sus tambores y su bulla. Y volvía yo otra vez, vea muchachos, y penaban. O sea que Yuri nació en medio del sonido de tambores, marimba y de cununos. Momento que Yuri pues, termina su estudio de bachillerato, empieza unos cursos de biología, trabaja por ahí haciendo calcomanías. En ese momento él dice, me voy para Francia. Y entonces nuestra situación económica de mandarlo para Francia era una utopía, eso costaba mucho. Comenzó a buscar recursos, a buscar manera, a ver cómo buscamos crédito. Se ganó una rifa. Inclusive a él le tocó después venir a pagar, acabar de pagar su pasaje. Yo creo que con las inquietudes de ese muchacho, como iba, no estaría vivo. Porque él hubiera seguido la lucha, pero con las características de un muchacho inquieto y de avanzada. Y en este país no se puede ser así. Mandé una carta a la Federación Sindical Mundial pidiendo que mi hijo, por la seguridad, se lo recogiera allá. Y allá lo incluyeron dentro de la lista de los exiliados. El entorno en los años 80 estaban reclutando mucho la gente, estaban reclutando a la generación mía, todos los pelados. Venía una gente de otra ciudad y a los pelados nos tenían como asediados. Entonces, el entorno, a mis amigos todos los estaban matando. Gallinazo, Pabeto, a mis amigos. Entonces yo vi que el entorno estaba muy pesado y yo me fui.
La primera sensación al llegar al aeropuerto, como eso no tiene árboles y eso es una pista y había neblina y estaba frío, a mí me parecía que había llegado ahora como a la luna. Y como yo venía de Buenaventura y verde y selva y todo eso, uy, y no había ni un árbol. Y evidentemente el destino de toda la gente de Buenaventura siempre ha sido Tampa, Houston, pues, Texas, todo eso. Y había un amigo que vivía aquí en París, que una vez fue de vacaciones y me dijo que me viniera para acá. Pues yo terminé como deambulando en París, no hablaba francés, no tenía plata. La comunidad colombiana al principio era como la solidaridad, ¿no? Uno se está una semana, 10 días, y uno empieza a ver que uno genera como molestias, entonces se tiene que ir y se va para donde el otro 10 días y pues con los chiros de un lado para otro, pues. Hoy en día me parece que la gente emigra un poquito más informada, ¿no? Con proyectos más claros, lo que sea. Esa vaina sí fue como ahí, como muy, muy improvisada. Fue una emigración muy improvisada. Cuartico, y el cuartico, el televisor estaba abajo del lavamanos. Entonces, la cama, cuando uno descendía el colchón, pues se acababa el cuarto. Entonces yo amarraba el colchón y lo volvía como un sofá. Y sacaba el televisor debajo del lavamanos y lo ponía encima del lavamanos y ya quedaba la sala. Ahí mismo quedaba la cocina. Entonces, yo ponía el televisor encima del lavamanos y lo prendí, era en blanco y negro. Y yo estaba así sentado solo y empecé a ver un cantante como transpirando, sí, como transpirando, ¿verdad? Como, ah, era así. Yo creí que era la historia de un cantante que se moría de un paro cardíaco. Il faut oublier tout, s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mais quel pas, ah, pas, pues yo no había que, pero yo estaba medio por ahí, y pues así siempre terminé, sí, es verdad, terminé en pa, que pa, y se manquema. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tu as réussi avec cette chanson qui est un véritable, qui est un hymne, j'ai envie de dire, que les Français adorent. Tu as réussi à faire de cette chanson une version salsa. Et souvent, quand on parle de reprise, on dit ah oui, mais bon, ça a été repris, c'est pas forcément bien. Là, les gens qui aimaient Brel ont aimé ta version. C'est ça aussi. Et tu as réussi, incroyable, à travers cette chanson, à faire découvrir la salsa et à faire découvrir ton univers. Pour moi, au-delà de la musique, c'était comme une histoire d'amour. Voilà. D'un grand amour qui ne s'arrête pas. Ouais, exactement. Toi et le public français, ça se confirme de jour en jour, cette histoire d'amour. Alors juste une petite anecdote, cette chanson, quand tu l'as chantée en français, elle a eu du mal à percer en Colombie parce qu'ils ne parlent pas français en Colombie, donc c'était « ne me quittez pas ». Et les gens comprenaient « ne me quittez le pan », ça veut dire « le pain », ça veut dire « ne m'enlève pas le pain ». Donc c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vrai.
cuando yo iba a la universidad, pues cogía el vagón, me subía a hacer música en los vagones. Y uno llegaba al vagón y a veces la gente tapaba los oídos, pero era gente de mayor, gente de edad. Y descubrí que gente que iba hacia su trabajo, gente concentrada. Porque a veces uno cree que porque son europeos no tienen una lucha, la gente va dándole. Sí, había negros, había asiáticos, había árabes, de todo, de todo. Como el mundo, como en un vagón había el mundo. Y cuando uno empezaba a hacer música, como que eso unía a la gente. Como que eso unía a todo el mundo, como que ese ambiente unía, ¿me entiendes? Y dije, uy, hermano, a mí lo que me están diciendo en la universidad es como de desunidad, de desunión. Y lo que está pasando aquí es de unidad, la gente es una sola. Se alegra el europeo con una sonoridad como se alegra el africano. La sensación con la gente era de fraternidad. Empecé a ver que la música me hacía ese efecto en desmistificar mucho los orígenes de cada cual y todo eso fue capital para mí en la universalidad de mi pensamiento. La tarima más bacana que hay. Donde no lo invitan, no pagan para verlo. Entonces lo sacan. Y a veces ya lleva uno medio concierto y se llena el teatro, tocaba harto. Yo hablé con Paco, dijo que podíamos escoger grande. No, que hoy estaba ocupado. A ver, sí, dame. Oh, maño. Bonsoir. Bonsoir. ¿Vous allez bien? Merci de nous accompagner. Très bien. C'est là? Au milieu du public et vous démarrez avec ça. Mais il démarre comme ça, mais les signes c'est ronca chi con piqui con pa on va quinta. Pero ellos todavía no. Vos le marcas a ellos. Sea otro solo mec. Arranca con eso. ¡Eh!
por ahí, ¿no? Por yo, mademoiselle. ¿Cómo un pedir, mademoiselle? Donde dime, ¡ah, puta madre! Este man es grandísimo, mano. Me creo que un 7 petit. ¿No? Vamos. ¿Me está eso, tío? Joder, baby. Viva la salsa. Francia, ¿sí, Colombia y Francia? Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci. Bonne journée, papa. Au revoir. Merci. Esa época llegó ahí a San Michel porque había un montón de latinos que andaban por ahí dando vuelta, ¿no? Y había un chico ahí que nos llamó la atención, que los peruanos le pusieron el pulpo, o el care loco, o el pato, porque hablaban así, ¿no? Y nadaron como tropical, ¿no? Y él empezó a llegar ahí. Y se hizo amigo nuestro y le preguntamos el nombre, y dice: yo me llamo Yuri. Entonces alguien le propuso a Yuri, ¿no? Yuri Bedoya, todavía no era Yuri Bonaventura, le propuso de venir a tocar con nosotros. Te quiero ver así. Yo me subía con una guacharaca, porque yo no tenía ni bongo, ¿no? Yo con una guacharaca y yo a veces me subía con una guacharaca, pero ni que era un güiro, sino una guacharaca, pues, con el rastrillo ese. Y yo me subía y yo cantaba con eso y me iba tan mal con esa guacharaca, porque era una guacharaca y uno no. Y me dice: yo quiero tocar percusión, me dice. Bueno, yo le dije que viniera aquí, vino a la tienda Paul Boucher, ¿no?, a comprar el bongo. Bueno, lo compró y llegó allá, pero se notaba que tenía mucho más ritmo que nosotros y que tenía mucho más cualidades a nivel de la música tropical. Porque me parece, que lo que me dijo él, que él de pequeño ya él escuchaba esa música tradicional afro-colombiana. E incluso la manera que tenía de tocar era muy rápida y muy bueno. Entonces le pusieron a él el sobrenombre, le pusieron Duracell. Porque había una publicidad con un conejito que hacía así, ¿no? Entonces, como él se hacía siempre redoble, le pusieron Duracell. Can I have a picture with you? Oh my God, my God. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Okay. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevarás sabor a mí, sabor a mí. Yo te paso el apetito. Thank you, merci beaucoup, merci. Un día me llama por teléfono el director. Mira, prepárate porque nos vamos de gira. Yo digo: pues, no te creo. Sí, me dice, nos vamos a Italia. Yo digo: ¿por cuánto tiempo? 2 meses. ¿Ah, sí? Bueno, pero oye, pero no tenemos transporte ni nada. No, dice, no te preocupes, yo voy a comprar un vehículo y vamos a irnos todos. Entonces compramos un vehículo de ni siquiera de segunda mano, de tercera mano tiene que haber sido. Y me acuerdo que echaba humo por detrás, parecía esos carros rusos, ¿no?, de la época soviética, ¿no? Entonces no había chofer, no había nadie que tuviera el permiso. Y Yuri llegó allá, entonces le preguntaron: Yuri, ¿tú tienes,
Le digo, ¿tú sabes conducir? Sí, le dice yo, sí, don, dices, porque decía así, don Remigio. Sí, don Remigio, sí tengo permiso de conducir, pero internacional. Uy, qué memoria. ¿Te acuerdas? Se quemó el cerro, ¿te acuerdas? Uy, qué memoria. ¿Y tú? Tú vienes de chofer con nosotros. Entonces él vino en la gira a Italia como chofer. Y conducía muy bien, además. Y una vez íbamos subiendo en una loma y se abrió la puerta atrás y salimos todos rodando porque todos dormíamos encima de los bombos, encima de los instrumentos. Muy bonito y qué época tan bonita. Pero estos fueron los primeros que me dieron cantar porque yo antes no cantaba. Y un día, ¿cómo es que llamaba el gordito? El Gustavo. Gustavo, yo quería cantar y canté el ratón. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. ¿De dónde quiere que viene? Tu gata lo va a buscar. Y como cantaba así con la nariz, salía muy bien. Parecía realmente Cheo Feliciano. Y la gente lo aplaudió y todo eso. Y ahí esa fue la primera vez que yo me acuerdo a que cantó. Gracias a todos. Gracias. Estar aquí es, o haber llegado aquí a este país fue algo más bien bonito para mí. A pesar de haber vivido en la calle o de haber vivido en los metros, fue algo bonito. Por ejemplo, alguien que vive en la calle en nuestro país es un indigente o un desechable. Y aquí se le da el título a ese ciudadano de sin domicilio fijo. O sea, no tiene nunca un estatus de algo como una basura. En la próxima estación era donde yo vivía, Cité. En esa estación. Nunca había vuelto a este lugar.
O sea, uno pasa en el metro, pero venir aquí nunca le he visto el interés. Esperamos a que cerraran la estación y nos metíamos por el túnel. De la estación de abajo que se llama San Michel, o la de acá atrás que se llama Chatelet. Aquí siempre venía como los viejos, la gente mayor, el que busca descansar, digamos. A uno le da como una sensación de seguridad, de tranquilidad. Ahora estamos en una época de turismo subido a la gente, pero en invierno esto es frío. El frío en su soledad. El frío en su soledad. Oye, viene un monte parla y un dorme la va. ¿Cuándo sepa posible? Bueno, así es que... ¿A Chateleo sí? Sí, Segón. ¿Y por qué ahí les para dormir, Leo? Yo quiero ir a O sea, yo una vez estaba así y vi una imagen de mi mamá. Yo dije, mi mamá. O sea, yo la vi aquí. De mi mamá. Y empecé a buscarla y eso, es ese rostro de mi mamá fue el que me... Fue el que me sacó de aquí. El recuerdo de mi mamá. Ahora, ¿cómo salí? Pues con la música y todo eso, pero yo iba buscando, era mi mamá. La familia es una vaina muy importante. El amor de la madre. El tipo se nos perdió de aquí 4 años. No volvimos a saber de él. No más. La mamá lloraba. Por ahí como a los 4 años apareció. Y yo me puse muy bravo cuando lo oí decir que se retiraba de estudiar economía porque no le representaba nada a él. Él nos contaba, ¿no?, que estaba estudiando música y que cantaba en el metro. Es como por aquí la gente que se subía a un bus y canta en los buses, sino que allá es todo más bonito. Es la única diferencia. La triste soledad hoy te acompaña. Yo recorría mucho este puente porque allá, para ese lado de allá, queda un sitio que llama La Escal, que ya no existe. Era un sitio donde tocó Gabriel García Márquez. Él tocaba la guitarra. Violeta Parra también tocó allí. Pero bueno, era un lugar como de mucha historia para los latinos, muy chiquitico. Y yo siempre salía de allá y por aquí pasando, siempre era por este puente, el bombo se reventaba. Por allá, por acá, en todas las partes del puente él se reventaba. Uno venía así caminando, ¡pa! Él hacía así. Decía, ¡uy, madre! Entonces yo lo sacaba, yo lo miraba y rajaba el cuero. A mí en esa época me decían gente en cuenta francos. Como que me rascaba la cabeza y como decía, madre, 150 francos. O sea, ¿qué cuero valía todo eso? Pero en esa época, eso era lo que yo hacía en una semana. Entonces yo estaba trabajando para ese cuero. Entonces un día, era un invierno, estaba haciendo harto frío. ¡Ah! Cuando ahí me reventó, uy, yo aquí me... O sea, me desahogué muy feo, pues, ¿me entiendes? Pero como con Dios. Como por qué me trataba así, o sea, por qué me daba tan duro. Yo estaba en la calle, salía de noche así a buscar... Porque la gente no sabía que yo vivía en la calle. Nadie imaginaba que yo no tenía casa. Yo llegaba y tocaba y después yo veía a ver que yo qué, hasta dónde me iba. Y ese día yo dije, no, yo ya no voy más. O sea, no hacía ni para la comida. Entonces yo en un momento así como de... Yo no sé, güey, de desespero, si era que yo estaba muy cansado o qué. Yo me amarré el estuche del bongo y yo me tiré aquí. Me tiré ahí al agua. Y yo caí ahí. ¡Bum!
y el sonido se fue. El sonido, eso como cuando uno cae al agua, como que el sonido se va. ¡Bum! Y yo me quedé viendo, así como en las películas, que sale una luz así, que cuando una persona se está ahogando, que es una lucecita que va yendo, eso es así. Y yo me ahogué. Jugando a ser mejor o con cartas ya marcadas, se me fue la vida, se me va la vida. Pero así no se recorren los caminos de la felicidad, del amor y del cariño. Queriendo manipular a mi destino, se me fue la vida, se me va la vida. Esa mierda la conozco. Ya esta casa yo ya le he puesto en la alcancía. Esta es la albacea. El altar comienza desde aquí de esta puerta hasta debajo de mi cama. Trimila es ese pasado de la africanía en la etnia, el conocimiento de las plantas y pues todo este conocimiento en las piedras y todo eso. ¿Cómo es un sabio? Hablan como pa, votan lo que tienen que votar y no más. Y el resto es como una contemplación. Por ejemplo, yo llego aquí a la casa de Trismila y ahí mismo siento como esa paz. El ser supremo que es Dios no tiene límites y toma unas decisiones para las cuales el hombre no tiene una respuesta. En el río, cuando se da la situación que el Señor se tira con la intención de él le presenta un desafío a Dios. Pero es que como él no está entendiendo, resulta que el Señor le está entregando un mensaje. Dios utiliza muchísimas formas. No, pero yo ya en ese momento yo ya decía, él, no, ya no más, pues ya el sí, mensaje ya está sí, bien, ya, pues, o sea, entonces, póneme él, a gozar, póneme él, a gozar ya, porque ya él, eran 7 años de los cuales yo había tirado física calle 3 años. Yo llevaba media, las botas, unos pantalones térmicos, los jeans, una camisilla, una camisa, un buzo, una chaqueta, unos guantes, una bufanda, un gorro y el bongo amarrado. Y dije, bueno, me fui. ¡Wabum! De ahí lo que yo me acuerdo, nada. Y de ahí lo que yo me acuerdo es que yo, y saco la cabeza, yo digo, y me desperté. Y salí con una media y los calzoncillos. Y yo no sé qué pasó entre la ahogada y la salida. Yo no sé quién ni qué fue lo que pasó. Porque en términos de asfixia, quitarse toda esa ropa. No. Es que tiempo. Usted sabe, ese fue un trabajo de un equipo. Y no estamos hablando de un equipo de socorristas de acá. Encarnado, no la materia. No, a él no lo sacó la materia. A mí no sacó la materia. A él lo sacaron las energías, unas fuerzas espirituales sí, de unos seres muy especiales. Pero con un especial cuidado, porque él jamás ha tenido contacto con estos seres. ¿Qué querían decirle al Señor? Mire, usted en este momento, este es el bongo que usted necesita. Pero él no tuvo la suficiente tranquilidad o reposo espiritual para entenderlo. Yo creo que la explicación es que yo no me tenía que morir. Entonces a mí me parece que a partir de ese momento que yo me tiré al río, era una cosa como que la música no me estaba dejando. La música estaba impenetrable. Y yo creo que a partir de ahí ella como que me aceptó. ¿Dónde está? ¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? Esto fue el principio, principio del principio. Esta también. Aquí, velo aquí. Con sombrero. Mambo Manía, me parece que era que llamaba ese grupo. Y aquí con Azuquita ya, cantando con Azuquita, mire. Él estaba cantando en el metro
y se le arrimó y le dijo que lo llamó a cantar. Dándole clases a un grupo donde Yuri tocaba, el grupo Caimán. Y entonces él era el bongocero en ese entonces ahí, tocando bongo y haciendo coros, y después le tocó improvisar y cantar ya como líder. Se desarrolló su carrera, ¿no? Pero la cosa empezó con la percusión. Yo me acuerdo que le daba clase de bongó y le explicaba muchas cosas. El bongó no era nada más darle y caerle a palo a eso, ¿no? Nosotros empezamos en un sitio que se llama La Cupol, que era un sitio, un almorzadero, digamos, un comedero de Picasso, de Dalí, de todo ese combo. Y abajo hay un bailadero, un dancing. Y ahí fue que nosotros empezamos con un grupo de mambo, que se llamaba Mambo Manía. Y fue ahí donde empezamos como una vaina con el Big Band latino, digamos. La famosa Cupolo, yo. Ahí sí que dimos lora nosotros en ese sitio, pero dimos lora, la propia lora. Ahí caía todo el mundo, ahí caía Poleo de Venezuela, caía Gadías que tocaba en Iraquere, cayó Maraca, ahí llegó Jimmy Bosch que tocaba con Ray Barreto, que era director de Marc Anthony. Ahí, bueno, llegaba hasta de un solo ojo, llegaban latinos, ahí llegaban puertorriqueños, panameños. Entonces, como que era un punto de encuentro también. No es fácil hacerse un camino, y él lo logró. E incluso el que lo escucha, si no sabe, no piensa que aprendió aquí, en París. Va a decir, oye, el hombre cuando llegó ya tenía cierta experiencia, o al menos había cantado con algunos grupos que estaban en... No, su andar aquí, su experiencia en Europa, también le ha aportado otras cosas, ¿no? Y que pienso que él ha sabido utilizar, porque hay que saber después las armas, con qué cuentas, ¿no? Hicimos muchos festivales importantes, tocamos en El Paraíso, en Ámsterdam, en Beatles on Sac, el festival que hoy día es uno de los festivales más importantes de salsa en Europa, un festival muy reconocido, y bueno, eso lo hicimos con el grupo, hasta que a él se le da la oportunidad de grabar su disco ya él como solista, y ahí deja el grupo, ahí se va. Qui te va, il faut oublier, tout faut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les dons des malentendus et les dons perdus. Entonces, cuando yo fui a grabar el primer álbum, yo dije, yo quiero hacer un tema en francés salsero, y cogí Ne me quitte pas sin saber que Ne me quitte pas era un patrimonio tan importante de la cultura francesa. Yo creí que era una canción que a mí me gustaba, pero yo no sabía que eso era tan importante. Y cuando yo salí con esa canción, la gente que amaba a Jacques Brel me decían, ¿usted por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Ne me quitte pas. En salsa, no sé qué. Entonces, al principio hubo como un choque. Bueno, yo noté que la gente aquí bailaba, ya bailan muy bien. Antes bailaban como cuando uno saca un pescado del agua.
que uno lo saca del agua y el pescado hace como así que uno no sabe para dónde va a coger el pescado. Así, así, así bailaba la gente aquí, uno salía con una pelada y ay, puta, esa pelada que hizo. Yo con frijé, te perdí de frijé, perdí de frijé, fui de frijé. Como que le pide a Dios que la canción termine rápido y que Zaina termine rápido. Estoy más encartado que un berraco. Entonces yo la hice en bolero, salsa, y la volví a hacer en bolero para que el que no se entendiera en la salsa volviera como al bolero. De Naguaba, te rencontré, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Yo había grabado el disco, pero yo no tenía plata para pagar el estudio y eso se grabó en Paranoa Films en Cali. Yo ya me había ido de Francia, yo ya no quería nada más con Francia, yo ya me iba para Bonaventura, yo quería ser taxista en Bonaventura, oír salsa todo el día. En fin. J'ai entendu un soir, en tant que voilà, éditeur, j'ai entendu la chanson Ne me quitte pas dans un taxi qui était jouée la première fois sur la radio parisienne qui s'appelle Radio Nova, qui est une radio très ouverte. Je me dis le lendemain, je me réveille, je me dis que ce que j'ai entendu cette nuit, c'était extraordinaire. Quand me llamaron ring ring a Buenaventura, aló, ¿usted es Yuri Buenaventura? Le dije, sí. Me dijo, ¿usted cuándo viene a París? Yo le dije, no, yo no vuelvo por allá. Pero fue como en el 90 y pico. Entonces, yo no vuelvo por allá. Entonces era Jack. Entonces me dice, mire, yo soy editor de música, yo no sabía que era editor, yo no sabía que era, yo no sabía nada, que era productor, yo no sabía nada, nada. Entonces me dice, yo soy editor, yo soy de Universal Music. Entonces, todo músico cuando dicen Universal Music, Sony Music, yo no sé qué music, toda esa vaina, ¡ah! Por fin. Entonces, yo soy de Universal Music. Le dije, ah, bueno, venga para París. Le dije, no, no, yo no tengo ni plata. Me dijo, yo le pago el tiquete, véngase. Le dije, pues si usted me paga el tiquete, yo me voy. Me dijo, le pago el de venida. Le dije, ah, bueno, yo me, bueno, mamá, me devuelvo para París. C'était le week-end, un samedi. On a fait ce rendez-vous à Saint-Michel, rue Saint-Jacques. C'est la calle que lleva al Santo Jack, Saint-Jacques. Me volví para París, me dice, está aquí con Emma, con Jack. Entonces yo tenía un traje, pinta de salsero, bicolor, raya blanca, corbata negra, camisa blanca y mis zapatos de Mambo King. Para y me planté aquí a esperar pues la limusina de Universal Music, ¿me entiendes? Puta, y digo, ¡ay, por fin! Me paré ahí en el andén. Estaba así parado esperando la limusina, yo miraba, yo veía parar un carro más o menos, y ahí no viene el tipo. Cuando va llegando un man en una bicicleta vieja, toda desbaratada, y el man es como obisco. Man, es como obisco, todo despeinado así. Venía con un short y una Reebok rota y una media toda rota. Yuri, il était habillé super bien avec toutes les chaussures bicolores, le costume de salsero, de sonero. Il était très chic et moi, j'étais un peu en touriste. Era una bicicleta, sí, mamá. La bicicleta de Jack. El man llegó, yo estaba aquí en el andén y el man llegó y el man es como medio nervioso en el que el man llegó y pum, pum, se cayó ahí, pum, pa, pum, pa. Uy, fue puta. Yo decía, ojalá que este man se vaya rápido, pues que no me desconcentre porque pronto me pase el man de la disquera. Je me suis présenté, bonjour, je m'appelle Jacques, tu es Yuri, etc., etc. Y dije, coño, de pinga, yo haberme venido de Colombia. Otra vez lo mismo, volví caí en la misma. Pero me dijo, si quiere, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. La disquera queda aquí como a tres calles. Le dije, ah, bueno, listo. Entonces, llega un man y me dice, ¿qué fue lo que te dijo Emma? Un man que estaba ahí en el restaurante. Me dijo, ¿qué fue lo que te dijo Emma?
Yo le dije, no, pues que me va a firmar el disco y que vamos a sacar el disco y todo eso. Espérame aquí. Y salió y se fue para allá, para una papelería que hay ahí, que llama Nueva Imágenes, a papelería que está allá. Y cuando volvió, volvió con un contrato fotocopiado. Entonces me dijo, firmame este papel. Le dije, no, pero ¿cómo así? Ese man me dijo que no le firmaron papel a nadie. No, 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 firmame el papel, no te vas a ir para la disquera sin haber firmado este papel. Un artista siempre tiene que ir acompañado. Le dije, uy, loco, pero ese man me dijo que no firmara nada. Me dijo, no, 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 fírmelo. Dijo que yo al man del restaurante le veía como dos guacamoles porque yo me tenía con hambre. Entonces me dijo, no, pero no sé qué, no sé cuándo, en fin, firme el papel. Si je raconte la vraie histoire, Yuri a fait un contrat avec trois personnes à qui il a donné 50% chacun de ses droits. Il a donné 150% de ses droits, il lui restait plus rien. Un oncle qui faisait la pisciculture, le garçon du restaurant et une troisième personne. Et c'était devenu un peu compliqué. Jack me dit, je ne peux pas firmarte parce que vous firmaste un papel la noche. Entonces, devolvete. Entonces yo volví donde este loco y le dije, hermano, el señor que vimos ayer me dijo que, pues, que me devuelve el papel. Me dijo, ah, no, si usted quiere que yo le devuelva el papel, tiene que darme $80,000. Y uy, ¿cómo así? Pues todas las cosas que le pueden venir a uno en el glosario, cuando dale en zapitos, estrellita y todo eso, un poco de cositas. Y yo, no puede ser. Entonces yo me volví para donde Jack. Y Jack se mandó la mano a la cabeza y me dijo, pero no puede ser que ese tipo no te quiera devolver eso, que no sé qué. Entonces vino y habló, pero había como un combo más o menos hacia la colombiana. Entonces, no, Jack dijo, no, dejemos eso así, más bien, dejemos eso así. Es que es más aburrido. No le podía firmar al man, quedé bloqueado. No me quité pa, il faut oublier, tú puedes oublier. Qui s'enfuit déjà, oubliez les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup des pourquoi au cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours.